Quiero darte las gracias, Elías, por la confianza que siempre me han mostrado. Pero ahora, como nuevo presidente de la Diputación, quiero agradecerte y reconocerte en nombre de esta provincia el trabajo que has realizado, el amor que has demostrado a Málaga, la ilusión que siempre nos has contagiado a todos para conquistar cualquier objetivo. Yo me comprometo, como nuevo presidente de este Gobierno provincial, a mantener vivo ese legado, ese espíritu, esa ambición y esa lucha por los intereses de Málaga. No aceptaré, como hizo Elías, un no por respuesta. Por ello, les propongo que convirtamos la Diputación, la casa de todos los malagueños, en un santuario al margen de la bronca política, con 70 millones de euros para inversiones, un 22% más que el año pasado. Y el plan de concertación y apoyo a los municipios vuelve a subir un 10% hasta alcanzar los 33 millones de euros. Puedo adelantarles hoy que, según el avance de la liquidación del presupuesto 2018, la Diputación efectuó el pasado año pago a los municipios por 85 millones y medio de euros, lo que representa el 37% de nuestro presupuesto y 34 millones más que el año anterior. Desde el 2011, que llegó el Partido Popular a esta Diputación, la Diputación ha transferido a los municipios de Málaga la cantidad total de 541 millones de euros. Ningún gobierno ha apostado tanto por los pueblos como este que tengo la responsabilidad de presidir desde hoy. Las diputaciones son necesarias porque están detrás de la solución de cada problema de los municipios. Llego hoy a la presidencia de la Diputación como el poeta regresó a mi pueblo, con la mirada limpia, con la certeza de vivir en el mejor lugar del mundo y la felicidad de trabajar, como hacéis todos vosotros, para seguir mejorando.